Hola, buenas, bentornati nel mio canale. Allora, come sapete, sono appassionato di tutto nella vita, sono curioso, da far schifo direi. Su consiglio del mio amico Paco, colui che ha la tenda di prodotti qui di Alicante, vi lascio il link sotto del video se non l'avete visto, mi ha appunto consigliato e mi ha messo in contatto con un suo amico che fa ceramica. È una cosa nuova, di cui non conosco niente, e quindi sono proprio curioso di andare a vedere. Vamos! Muy buenas chicos, aquí estamos en el taller de cerámica con Ramón. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco lo que se hace aquí, porque yo de cerámica la verdad que no entiendo nada, pero me encanta el tema. A ver, como... la idea de este local es promocionar la cerámica alicantina y la cerámica en general. Entonces, nuestra idea es poner a la venta productos artesanales y artísticos a un precio asequible. El arte no tiene por qué ser desorbitado. Y entonces, aún así, sí que son piezas todas originales y únicas, que no vendemos obra hecha fuera del taller. Hay obra de 4 artistas diferentes. Vale. Y luego, además, damos clases de cerámica aquí. Entonces, la gente puede venir, funcionamos por bono. Vale. Y la gente puede venir a seleccionar la hora que quiera dentro del horario que tenemos. ¿Y se hace todos los días? ¿Hay un sitio de lunes a viernes tenemos todos los días clases aquí? Y entonces, pues la gente puede venir, es decir, una semana puede venir lunes, otra jueves, otra martes, por la mañana, por la tarde. ¿Y para apuntarse en Instagram? Solo tiene que venir. Venir aquí, sí. O por Instagram, o venir aquí. Tiene que venir aquí. Venir aquí, vale. Y sobre todo a partir de la pandemia, lo que hacemos es que reservamos la hora, ¿no?, para no juntar más 4 o 5 personas en cada sitio. Vale, perfecto. Y entonces, pues por teléfono pueden reservar el horario que les venga bien. Y si hay hueco, pues la gente puede venir. Muy bien. Muy bien. Y hacemos todas las técnicas cerámicas, es decir, que aquí hay piezas hechas en oxidación, en reducción, piezas hechas a torno, piezas hechas con técnicas de Raku, que es una técnica oriental. Hay de todo tipo de cerámica, hacemos cosas en porcelana. Entonces la gente cuando viene empieza por lo básico y a partir de ahí las clases son personalizadas. Entonces dependiendo del nivel de una persona. Y no solo el nivel, sino que además hay gente que le gusta hacer cosas utilitarias, hay personas que lo que le gusta es hacer escultura o hacer joyería. Entonces cada uno he visto que también tienes pendientes y cosas, ¿no? Sí, tazas y de todo. Cada uno se encamina a las cosas que más le Tío, guay. Porque es tan amplio que si quieres hacerlo Es un buen para secarla. Para secarlo, porque si no me tengo que esperar varias horas hasta que seca un poco. Es un platito, ¿no? Sí, esto es parecido a lo que está haciendo Ramón, pero con otro tipo de plato. Vale.
eso? Porque hay veces que se le queda aire dentro. Ah, vale. ¿Pero cómo te das cuenta que se queda aire? Porque se ven las burbujas. Se hincha. Ah, vale. Claro, y por supuesto hacéis todo vosotros, y lo a mano. Todo nosotros. Guau. Guay. No tenemos obra de fuera, lo único que tenemos de fuera son los botijos de agos que los hacen los alfareros de agos. Vale. Que esa es la cerámica tradicional alicantina, que es realmente cerámica de tradición alicantina. Esos son los botijos, esos blancos, estos que ves aquí, que son piezas para enfriar el agua. Estas las piezas. ¿En serio? Sí. Son los botijos. Al meterles agua adentro, sudan, sí. Y al sudar, enfrían el agua. Ese es el principio de las neveras. Wow. Pero es lo único que traemos de los alfareros de agosto. De agosto. Y aquí son pendientes, ¿no? También. De nuestras socias, procuramos que el producto que tenemos es único. No lo vas a encontrar en otro sitio y lo hacemos nosotros. Ya. Claro. Bueno, chicos, vamos. È stato gentilissimo, mi ha regalato queste due saponette, sapone artigianale, questo di cioccolate, no scusate, questo carboni attivi e l'altro cioccolate. Sapone artigianale che fa una sua amica qui di Alicante, questi carboni attivi elimina le tossine, e antinfiammatorio, disintossicante, elimina le macchie, antibatterico, controlla l'acne. Mentre quello del cioccolato, ad esempio, è consigliato per tutti i tipi di pelle. Dice che anche il cioccolato è antiossidante e ha la capacità di migliorare la qualità della pelle, insomma. Anche per questo video è tutto. Se vi piace la ceramica, vi piace apprendere qualcos'altro, come avete visto e sentito, fanno dei mini corsi anche se venite poi in vacanza un paio di giorni. Ci sono anch'io di poi appuntarmi, iscrivermi a qualche lezione. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Hasta luego.